Hola a todos, soy Chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Call of Duty Infinite Warfare. Y hoy os voy a traer el pequeño easter egg de cómo conseguir el personaje Kevin para jugar con él. Ya sabéis que es un personaje que podemos encontrar en lo que sería el mapa de Fiestón, en los bosques del primer DLC de Zombies. Y bueno, ¿cómo podemos desbloquear este personaje? Primero que todo tendremos que tener el easter egg completado. Así que si no lo tenéis completado, por mucho que pulséis, no os va a poder, no se va a activar el personaje. Por lo menos a mí no se me activaba cuando no lo tenía completado. Ahora que lo tengo completado, lo hago y se me activa. Y como podéis ver, voy a pulsar la combinación de botones que ahora dentro de un minuto os los voy a decir cuál es la combinación. Os voy a decir dónde está en el mapa. Y si no sale, lo tenéis que intentar probar un par de veces. Yo la verdad que me ha salido a la tercera porque no pulsaba lo suficiente rápido. Y ahora, como vais a ver, pum, se ha activado el personaje. Y aquí abajo, en el centro del mapa, en el centro de la pantalla, pues me sale lo que sería el personaje que hemos desbloqueado, ¿vale? Cuando vamos a empezar la partida, nos saldrá el trofeo de este personaje. Como podéis ver, yo he empezado la partida y me salta arriba porque es la primera vez que entro a la partida con este personaje y me sale Remolón, que es el trofeo por conseguir a este personaje, por hacer el desbloqueo del personaje con las flechitas. Y ahora os voy a indicar dónde se encuentran estas flechitas, cómo lo he encontrado, cómo he sabido dónde tenía que pulsar. Y como ya teníamos una cierta idea de que podríamos utilizar este personaje, ya que en el mapa de Speyland, en el anterior mapa, pues podíamos utilizar el DJ que era Michael Knight y tenía al lado de la cabina, tenía las flechitas. Este tampoco nos ha ido mucho y así que en la misma cabaña donde está el personaje Kevin, solamente tenías que buscar un poquito y encontrarías las flechitas. Para la gente que todavía no domina mucho este mapa, para ir a esta isla tenés que hacer las tres piezas del barco, que si no sabes cómo se hacen, abajo en la descripción os voy a poner el vídeo donde expliqué cómo se hacían las piezas del barco para poder ir a esta isla donde se encuentra Kevin, y aquí es donde vamos a matar al boss final. Y bueno, ya que estamos llegando a la isla, lo que tenemos que tener en cuenta también es que tendríamos que tener también una bolsita de las especies estas que vamos a lanzar al fuego. Y nos convertimos en el modo rave, ¿vale? Yo digo el modo drogado, pero bueno, cada uno lo dice de la manera que más le gusta. Y así que tendríamos que irnos a este lado donde está la hoguera. Bueno, aquí donde está el retrete, aquí es donde están las flechitas. A ver, Kevin está a la parte de arriba, pero aquí en el fuego este pues echamos los hierbajos este que nos mete en el modo rave, matamos al tío este. Y como podéis ver ahora que tengo unos momentos, os enseño las flechitas que están aquí. Sería derecha, izquierda, izquierda, abajo, abajo, derecha. Eso hay que pulsarlo súper rápido para que pueda funcionar este pequeño easter egg y poder conseguir el personaje este del chaval ese que hay aquí arriba. Y aquí me estoy acojonando porque viene el tío de la motosierra. Y bueno, me despido aquí con la tirolina. Así que si os ha gustado este vídeo, dejar un fuerte like, un comentario abajo con qué os ha parecido. Y como siempre, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.